Hola a todos, soy Teja y bienvenido de nuevo al canal. ¿Hay algo que quieras decirme, caballero? ¿Eh? ¿Se me está acusando de algo? Eso está por ver. El supervisor Quinlan ha terminado de descifrar los datos que recuperaste en el instituto. Parte de sus hallazgos incluyen una lista de synths desaparecidos o fugados de sus instalaciones subterráneas. Tras estudiar la información con atención, hemos descubierto algo sin precedentes. El paladín Dance coincide totalmente con uno de los synths de la lista. ¿Eh? ¿Seguro? ¿Quinlan está totalmente seguro? El supervisor Quinlan ha revisado la información varias veces. Te aseguro que sus resultados son precisos. Los datos que trajiste incluían una ficha con el ADN de cada sujeto. Nosotros disponemos de la misma información de todos nuestros soldados. El ADN del paladín Dance coincide plenamente con un synth llamado M797. Para empeorar las cosas, ha desaparecido, sin dejar rastro. Su ausencia repentina solo refuerza nuestra conclusión de que M797 y el paladín Dance son la misma persona. Me resulta difícil creer que no confiase en ti y luego te hiciera mantener el secreto. ¿Qué le contesto? ¿Y? ¿Poner en peligro mi posición? ¿Mi deber? Nunca me lo dijo. ¿Tiene mucho valor? ¿Caballero? Hay que tener valor para acusarme de mentir. Después de todo lo que he hecho por la hermandad. Tu salida de tono me induce a pensar que te he juzgado mal. Lo que significa que he decidido creer tu palabra. Sin embargo, eso no te libera de tu deber. Dance es un synth. Representa todo lo que odiamos. Una monstruosidad de la tecnología. Nuestra misión en la Commonwealth está clara. El instituto y sus creaciones deben ser destruidos para preservar nuestro futuro. Lo que me deja ante la orden más difícil que he tenido que dar nunca. Te ordeno que encuentres a Dance y lo ejecutes. ¿No queda otra alternativa? Exacto. ¿No vas a perdonar a un hombre inocente? En absoluto. Mi decisión es definitiva. Mira, entiendo perfectamente el hecho de que Dance fuera tu mentor y que esta carga resulte muy pesada. Pero si queremos ser fuertes, no podemos permitirnos hacer excepciones. Aunque eso implique ejecutar a uno de los nuestros. Ve a ver al supervisor Quinlan. Ha estado analizando los datos y debería poder proporcionarte un punto de partida. Y, caballero, hay un ascenso para ti que depende del resultado de esta orden. Así que no me decepciones. Puedes irte. Yo por mí lo reventaba, pero bueno. ¿Dónde está ese hombre? Ah, por aquí. El peguita de medio copón. Atención, Bravo 6-4 acuda al hangar de blindaje 2. Bravo 6-4 al hangar de blindaje 2. La supervisora Ingram dice que esta armadura debía probarse ayer. Sí, lo entiendo, pero ¿y si falló? No lo hagas. Vale, claro. ¿Has visto esos synths con cara de plástico? Me ponen los pelos. ¿Han dejado en su sitio? Creen. Supervisor. Ah, caballero. Me dijeron que vendrías. Lamento todo este asunto de Dan. Vale, vale. Todo parece normal. Y tú no barrenaste el barco. Gracias, inicial. ¿Qué sabes sobre la situación? Mientras descifraba los datos que obtuviste en el instituto, me encontré con una lista. Parece que el instituto mantiene un archivo ejemplar en lo que respecta a sus synths. Contiene información incluso sobre los desaparecidos. Mientras examinaba la lista, me encontré con una imagen de Dance bajo el encabezado M797. Una comparación rápida con nuestros registros desveló el resto de la historia. Seguro que esto es toda una sorpresa para ti, caballero. Lo siento. No quiero hablar sobre ello. Lo entiendo. Pasemos a tus órdenes. He estado revisando los informes de actividad de Dance y, por desgracia, no he encontrado información concreta.
Como bien sabrás, Dance conoce a fondo la Commonwealth y me temo que podría estar refugiado en cualquier parte. Creo que lo más efectivo sería identificar todas las ubicaciones que ha visitado e ir eliminándolas una por una. A lo mejor quieres sentarte. Esto podría tardar bastante. ¿Qué coño es esta mierda de que Dance es un Sith? Supongo que tu exabrupto es por las dudas sobre la identidad de Dance. Puedo asegurarte que mis hallazgos son bastante precisos, escriba. Así que él le tiende una trampa a Dance y luego tú te lo cargas, ¿no? ¿Cómo te has enterado? En la hermandad no hay secretos. Maxon ha dejado claro que debemos localizar al paladín Dance. Y si lo encontramos, informarte de su paradero. Eso solo puede significar que tiene enviado a cazarlo. Ah, claro, buenas tardes. Bienvenido al stream. No, acabo de empezar, ¿eh? Hemos hablado con Marston y nos dice que Dance es un Sith. Así que ahora toca buscarlo. Y estamos hablando con la gente mientras. Me gusta tu tono, no tengo tiempo. Ahora mismo no tengo tiempo para discutirlo, Halen. ¿Por qué? ¿Tienes prisa por apretar el gatillo? No puedo creer que después de todo lo que el paladín Dance hizo por ti, vayas a darle la espalda en un momento como este. Está claro que ha habido un error y tenemos que llegar al fondo del asunto. Escriba, Halen. Estás tratando con un oficial superior y le mostrarás el respeto que merece, o me encargaré de que seas castigada por ello. Ahora, a no ser que tengas información que pueda ayudarnos, te sugiero que regreses a la comisaría inmediatamente. Por supuesto. Lo siento, supervisor. Creo que tengo información relevante para la búsqueda. Muy bien. ¿Te importaría iluminarnos o tenemos que esperar hasta que decidas deleitarnos con tus conocimientos? Caballero, si me acompañas a la cubierta de vuelo, me gustaría mostrarte en persona la información que he recopilado. Los datos están en el ordenador de mi vértiber. ¿Vale? En este momento, aceptaré toda la ayuda que reciba. Muy bien, señor. Adelante, caballero. Yo seguiré aquí con mi investigación. ¿Te importaría seguirme? Venga, vamos. Caramba, si es el hombre que revivió a Prime, la hermandad está en deuda contigo. Yo te sigo, bueno, pero pasa, muchacha. ¿Me has traído documentos o...? Oye, había pensaba que era un cabezón la lámpara esa. Pero mira, hay un cabezón ahí. Muchacha, muévete, ¿eh? Con mucha prisa no tiene ella. Me se había quedado por ahí. Igual estaba en el bar tomando algo. Fíjate, ¿dónde nos está llevando esto? ¡Vamos! ¡Mueve el culo! ¡Mira la tía! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Son robacosas aquí? ¿Bourbon? Para mí. Todo eso es vendible. Cervecita. Bosca. Tabaco. ¿Cómo se cuidan aquí esta gente? ¿De verdad planeas matar al paladín Dance? Ahora te lo cuento. Espérate, que estoy pillando aquí las cervezas. ¿Te has todo pillado? Es una pregunta peligrosa, Halen. Sé que suena raro, pero necesito que me escuches un minuto. Conozco al paladín Dance desde mi etapa de iniciada. Él me entrenó, me instruyó en todo esto. Y me enseñó que, si la cagaba, debía sacudirme el polvo y seguir adelante. Se ha ganado mi admiración, mi respeto y mi amistad. Me da igual lo que diga el informe de Quinlan. Me da igual si es una máquina o no. Sigue siendo Dance. Vale. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque alguien tiene que decirlo antes de que te precipites y cumplas las órdenes de Maxon sin pensar en lo que estás haciendo. Dance es la persona más desinteresada que conozco. Lo he visto arriesgar su propia vida simplemente por sus principios. Por eso te pido, no solo como miembro de la hermandad, sino como ser humano, que le des una oportunidad. Déjale que te cuente su versión de la historia. Si lo que dice no te convence, o si por algún motivo es una causa perdida, haz lo que tengas que hacer. Lo que tenemos que hacer es no obedecer órdenes de un lunático.
No te prometo nada. No tienes que prometerme nada. Tú solo haz lo que te parezca correcto. Pero si no me equivoco contigo, apuesto a que escucharás lo que tenga que decirte antes de apretar el gatillo. Antes de la llegada del Prithwen, Dance me hizo identificar un refugio por si alguna vez perdíamos la comisaría. Era el puesto de escucha, Bravo. Un puesto avanzado militar de antes de la guerra en la frontera norte de la Commonwealth. Está aislado, y somos los únicos que lo conocemos. Así que hay muchas posibilidades de que vaya allí. Pero ten cuidado. No hay forma de saber en qué estado mental se encuentra, ni si confía en alguno de nosotros. Vale. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Prometida? ¿Nos podemos ir ya directamente desde aquí o hay que salir fuera? Y chuparse las pantallas de carga. Y congelante. Me da a mí que hay que chuparse las pantallas de carga para salir. Y donde necrófago. Vamos a ignorarlos, a ver si pasan de nosotros. Mala idea. Si vienen, pues les quitamos. Piper, pasa de ellos. Ahí está todo blanco. ¡Carga, loco! ¿Me queda uno, vivo? ¡Ah, que aquí hay uno vivo! Chacho, siento por ti. ¿Tú eres Colón? Sí. Sí. Pues Neighbor me da bastante igual. En ese lugar solo hay problemas. ¿Sabes que es un buen día para mí? Uno que acaba sin el estómago vacío. Pensé que podías comerse con él. Pues no. Corre, que se te escapa la vaca. Tornillador. Chapa de botella, cuchara de plata, tres chapas. Está mejor en nuestras manos. Y otro que se ha muerto por aquí, este que tiene. Tres chapas. Vamos, que lo haremos de oro con tres chapas. Ay. Yo debería estar por aquí cerca. Otra vez. ¿No encontramos ninguna sorpresa? No. No puedo saltar. Yo me gustaría un módulo de esos de... de jetpack para la salva armadura. Estaría muy bien. ¿Vamos al lado ya? ¿Habrán trampas? A ver, llevamos la armadura, ¿no? Si hay trampas tampoco pasa nada. Torreta ametralladora. ¿Qué ha pasado?
Ya conté, pero tú, chica. Esta me trae otra por ahí. Ya. ¿Me cargas tú, Piper? ¡Han vuelto! Has elegido mal a tus enemigos. Por favor. Pero quítate de en medio, muchacha. Podemos, tenía que haber venido la escriba en vez de Piper, pero bueno, bloquear avanzado. Mira, roto. Esto será para desbloquear la puerta, supongo. Aquí para el ascensor. Y aquí dentro hay... chatarra. Y que lo digas. Bajando. Pues que baja esto. ¡Acabemos con esto! ¿Quieres? Ha salido mejor de lo esperado. Este va a ser tu último error. No quería que llegáramos a esto. Oh, se han ido. De repente. Hombre, ¿y hay más trampas o qué podemos ir directamente por él? El lato blanco. Aquí abajo no hay mucha tecnología interesante, ¿no? No, ya veo que no. Parece que no hay nada. No me sorprende que Maxon te haya enviado. A él nunca le gustó hacer el trabajo sucio. ¿Por qué no me lo dijiste, Dance? Porque no lo sabía. Hasta que Quinlan descodificó esa lista. Pensaba que los Synths eran el enemigo. No esperaba oír que era uno de ellos. De no haber sido por Halen, no estaríamos teniendo esta conversación. ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Acaso Maxon me quiere con vida? Ay. No. Pero espero que haya una salida. No digas tonterías. Mira, me doy perfecta cuenta de que esto debe de ser muy difícil para ti. Ojalá Maxon no te hubiera enviado a ti. Pero eso no cambia nada. Soy un Synth. Lo que significa que debo ser destruido. Si desobedeces las órdenes, no solo traicionas a Maxon, también a la Hermandad del Acero y a todo lo que representa. No se puede confiar en los Synths. Las máquinas no deberían decidir por sí mismas. Deben ser controladas. La tecnología enloquecida es la que doblegó el mundo y llevó a la humanidad al borde de la extinción. Tengo que ser el ejemplo, no la excepción. ¿Por qué soy tan bajo el señor este? No lo entiendo. No sé si está hablando el humano o la máquina. Tus dudas no hacen más que reforzar mi decisión. Estoy listo para aceptar las consecuencias de mi identidad. Maxon te ha ordenado que me ejecutes, y no pienso interponerme en tu camino de ninguna manera. Me niego, Dance.
No puedo creer que arriesgues tu vida para conservar la mía. ¿Por qué ibas a hacer eso por mí? Seré de los cobardes. Maxon se equivoca. Perder a un amigo. Eres la prueba de que Maxon se equivoca. Eres un synth, pero todo lo que has hecho ha sido por el bien de la humanidad. Tienes razón. ¿Cómo he podido estar tan ciego? No soy tecnología que ha perdido el control. Soy un beneficio para la humanidad, no la culpa de su caída. Ahora que me has abierto los ojos, debería pensar en mi próximo movimiento. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré. Muchas gracias, pero tengo que seguir mi propio camino. La única opción clara para mí es abandonar la Commonwealth. Cuanto antes llegue a la frontera, antes dejaré esto atrás. Llévate mis holochapas. Úsalas para demostrar que tu misión ha tenido éxito o Maxon enviará a otra persona a buscarme. Venga, vamos. Larguémonos de aquí. Vale, pues ya está. Pero me llevo el loot, por supuesto. Chapa, chapa, silenciador, calibre 50, rifle. Cositas. Mira hasta qué rápido se ha apalancado ella. No hay nada más para pillar por aquí. Documento técnico. Pinta americana. Está, vámonos. Se ha adelantado, ¿no, señor este? Digo yo. ¡Loco! Caemos. Aquí no hay nada más. Hay un terminal. Puedes hacer eso llevando una servoarmadura. ¿No puedo hacer qué? Ah, ¿usar los terminales con la servoarmadura? Pues no me interesa mucho esto, la verdad. Espera. A ver si descubren algo, pero si no. A veces te activan cosas, misiones secundarias y eso, Pero solo a veces. Ahora es nuestro. Y que lo digas. Venga, nos vamos. Ya lo hemos pillado antes. A correr. Subiendo. Apareció. Pantallas de carga encubiertas. Planta baja. ¿Cómo osas traicionar a la hermandad? No es culpa suya, sino mía. Enseguida me ocuparé de ti. Caballero, ¿por qué esta cosa no ha sido destruida? ¿Eh? Sigue vivo. Porque te has equivocado con él. ¿Él? Dance no es un hombre. Es una máquina. Un autómata creado por el instituto. No nació del útero de una madre cariñosa, sino que fue cultivado en los fríos confines de un laboratorio. La carne es la carne. Las máquinas son las máquinas. ¡Y no deben mezclarse! Al intentar jugar a ser Dios, el instituto ha corrompido la santidad de la vida humana más allá de cualquier límite. Después de lo que he hecho por la hermandad, toda la sangre que he derramado en nuestro nombre, ¿cómo puedes decir eso sobre mí? Eres la personificación de todo lo que más odiamos. Tecnología que ha ido demasiado lejos. Mira a tu alrededor, Dance. Mira la tierra calcinada y los huesos esparcidos por el yermo. Millones, miles de millones murieron porque la ciencia rompió las barreras del hombre. Lo llamaron nueva frontera y forzar los límites
sin tener en cuenta las posibles repercusiones. ¿No ves que está ocurriendo otra vez lo mismo? Eres una bomba en un arsenal de miles que se está preparando para arrasar lo que queda de la humanidad. Está chalao, pero completamente. Tans quiere salvar la humanidad, no destruirla. Eres una persona tan ilusa como insubordinada. ¿Cómo puedes fiarte de la palabra de una máquina que cree estar viva? Una máquina cuya mente fue borrada, sus pensamientos programados, su propia alma fabricada. La ética que tanto se esfuerza por defender ni siquiera es suya. Se la insertaron de forma artificial para que pasase desapercibido en la sociedad. Cierto, me fabricaron en un laboratorio y parte de mis recuerdos no me pertenecen. Pero cuando vi a mis hermanos morir a mis pies, sentí pena. Cuando derroté a un enemigo de la hermandad, sentí orgullo. Y cuando escuché tu charla sobre salvar a la Commonwealth, sentí esperanza. No lo entiendes. Creía que era humano, Arthur. Desde el momento en el que me aceptaron en la hermandad, no he hecho absolutamente nada que traicione tu confianza y nunca lo haré. Es demasiado tarde para eso. El instituto cometió la insensatez de concederte una vida. Simplemente no deberías existir. No pretendo seguir debatiendo esto. Mis órdenes siguen en pie. No pasa nada. Lo hemos intentado. Me has convencido de que me equivocaba al avergonzarme de mi auténtica identidad. Y te lo agradezco. Decidas lo que decidas, debes saber que moriré sin ira y sin remordimientos. ¿Qué motivo? ¿O ejecutas a Dans? ¿O lo haré yo, caballero? La decisión es tuya. Después de todos los sacrificios que he hecho y de todas las batallas que he disputado por la hermandad, tienes que escucharme. Al menos me debes eso. Muy bien. Te escucho. Sea humano o no, Dans ha salvado las vidas de innumerables soldados de la hermandad. Es hora de que salves la suya. ¡Qué terco eres! Parece que estamos en un punto muerto. Dejar que Dans viva socava todo lo que la hermandad representa. ¡Pero tú insistes en que siga vivo! Y eso no me deja más que una alternativa. Dans, por lo que a mí respecta, estás muerto. Fuiste perseguido y ejecutado por este caballero de la hermandad. Y tus restos fueron incinerados. De hoy en adelante, se te prohíbe poner el pie en el Pridwen y hablar con cualquier miembro de la Hermandad del Acero. Si decides ignorarme, que sepas que se abrirá fuego contra ti de inmediato. ¿Está todo claro entre nosotros? Así es. Gracias por creer en mí, Arthur. No confundas piedad con aceptación. El único motivo de que sigas vivo es él. Me vuelvo al Pridwen. Caballero, tómate tu tiempo. Despídete. Y luego espero verte allí. Todavía tenemos que ocuparnos del instituto. Está para que lo revienten, ¿eh? Lo del tirón. Por dentro, la muchacha, ¿dónde se ha quedado? Por ahí dentro, ¿no? Lejos del peligro. Bien hecho. Que te vaya bonito, tío. A ver. Disculpe. Plantarle cara a Maxon de esa forma fue algo muy valiente. Al menos sabemos que ya no te perseguirá. Si te quedas aquí, deberías estar a salvo. Es una excelente sugerencia. No había planeado pasar el resto de mis días en este viejo puesto de escucha, pero tendrá que ser así. Además, vas a seguir necesitando mi ayuda y no pienso dejarte vagar por la Commonwealth por tu cuenta. Será mejor que vuelvas al Pridwen. Mientras, yo intentaré convertir este búnker en un sitio más acogedor. Si alguna vez me necesitas, aquí estaré. Aileen. ¿Qué pasará con Aileen? No creo que Maxon sepa que estaba involucrada. Así que estará a salvo. Me pondré en contacto con ella y le contaré lo sucedido. Es lo mínimo que puedo hacer. Ok. Adiós, Dans. Hasta la vista. Espero que la próxima vez que nos veamos sea en circunstancias más felices.
Sospecho que no les interesa compartir. ¿Y se va? Vale, tenemos que ir al Biden para continuar. Mira, este se ha quedado bugueado. Bugueado. Así te quedas. Voy a hacer un guardado rápido que ya sabemos luego lo que pasa. Liberar a la Commonwealth es una gran re... Aquí me tienes, maestre. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara. Esta será la última conversación que tengamos sobre Dance. Por lo que respecta a la Hermandad del Acero, él ha muerto. ¿Lo has entendido? No harás que lo maten a mis espaldas, ¿verdad? Soy un hombre de palabra. Si se mantiene invisible para la Hermandad del Acero, no tiene nada que temer. Obviamente, la ejecución de Dance ha creado un hueco en nuestra cadena de mando. Ese traidor ocupaba un puesto bastante importante entre nosotros. Estoy seguro de que sabrás sustituirlo. Sus estancias y todas sus posesiones ahora son tuyas, incluida su servoarmadura personal. Enhorabuena, paladín. ¿Dónde guardaba Dance su servoarmadura? Estoy seguro de que la encontrarás en la sección de la supervisora Ingram. Llévala con orgullo, pero ten en cuenta que un paladín de la hermandad debe ser un símbolo de integridad para todos nuestros hermanos y hermanas. Confío en que no los decepciones, ni a mí tampoco. En cualquier caso, hay que ocuparse del instituto, y nos queda mucho por hacer antes de que podamos lanzar el asalto final. Mientras terminamos de retocar a Liberty Prime, el Capitán Kells ha identificado una posible amenaza para nuestras operaciones. Ve a verlo de inmediato para recibir tu próxima misión. Ad Victoriam, paladín. Logro desbloquear. Traición ciega. ¿Dónde está el hombre ese? Seguimos detectando señales de radio parásitas. Habrá que filtrarlas. Marcando las unidades remotas a intervalos de 30 segundos.